Desde el comienzo de la historia, la humanidad ha buscado respuesta a los grandes interrogantes de la vida. Es un ardiente deseo que ha impulsado tanto a naciones como a individuos a conquistar todas las fronteras entre ellos en la búsqueda por conocer su significado. Esta búsqueda ha llevado a la raza humana hasta los extremos de la Tierra y aún más allá. Y sin embargo, a pesar de nuestros más grandes logros, aún resta, todavía sin conquistar, la frontera final, la muerte y la vida más allá de ella. Y es esta frontera la que guarda la verdadera respuesta a todos los misterios de la vida. Hola, soy Ron Bailey. Bienvenidos al Fenómeno Lázaro, un programa donde buscamos la respuesta a esta pregunta. ¿Después de la muerte hay vida? Cada persona se lo ha preguntado al menos una vez en su vida. ¿Dejamos de existir con el último suspiro? ¿O aún hay algo más? En este programa hablaremos con expertos del campo médico y científico, y también con gente que ha ido y vuelto del infierno, que han visto un paraíso maravilloso. Únasenos, si se atreve, y entremos juntos al fenómeno Lázaro. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿A dónde vamos? ¿Existimos en esta tierra por casualidad? ¿Un acto de coincidencia cósmica? ¿O hay otro mundo más allá de nuestros ojos? Desde la más temprana historia, la mayor parte de las culturas ha mostrado creer en la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios creían que al morir, ellos comenzarían un viaje hacia otro mundo donde vivirían una nueva vida. En consecuencia, pagaron grandes sumas de dinero para hacer preservar sus cuerpos, ya que creían que iban a tener que pasar varias pruebas en el otro lado. Se pueden trazar creencias similares en las grandes civilizaciones de Grecia y Roma, y varias culturas tan distantes entre sí como la de los mayas e incas de América Central y del Sur, los Khoisan del África Austral y los pueblos aborígenes de Australia. En épocas posteriores, particularmente en la Edad Media, la vida estuvo dominada por el miedo al demonio y el terror del infierno. Las enseñanzas de la Biblia sobre el paraíso y el infierno por los siglos fueron interpretadas por escritores y poetas. Jesús mismo relató una, la particular historia del hombre rico y Lázaro. Había un hombre rico, vestido en ropaje púrpura de lino fino. Y había un pordiosero llamado Lázaro, quien, yaciendo a la puerta de su casa, deseaba ser alimentado con las migajas de la mesa del hombre rico.
Es más, los perros venían y lamían sus llagas. Es así que el mendigo murió y los ángeles lo llevaron a los brazos de Abraham. Mientras tanto, el hombre rico vivía cada día suntuosamente, deleitándose con festejos y comidas. Pero aconteció que él también murió y se despertó en el infierno. Y mientras lo atormentaban, miró hacia arriba y vio a lo lejos a Lázaro y Abraham. Padre Abraham, ten piedad de mí. Envíame a Lázaro que ponga el dedo en agua para enfriar mi lengua. Estoy agonizando. Mi amigo, recuerda que cuando tú vivías, tenías todo lo bueno y Lázaro todo lo malo. Ahora él está en paz y tú sufriendo. Y además hay un gran abismo entre nosotros que ninguno puede cruzar. Abraham, por favor envía a Lázaro a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. No deje que ellos vengan a este lugar terrible. Tus hermanos pueden leer lo que Moisés y los profetas escribieron. Eso es a lo que deben prestar atención. No, es suficiente. Si alguien entre los muertos pudiese ir y contarles, ellos creerían. Si no quieren prestar atención a Moisés y a los profetas, no escucharán a quien vuelve de entre los muertos. Esta creencia, este instinto humano, es solo una suma de supersticiones y doctrinas religiosas. Hay evidencia científica que apoye esto. Hoy por hoy, eruditos y religiosos están divididos. Hablan de reencarnación, otros de asimilación a una fuerza viva. Ninguno lo sabe. ¿O sí? A fines del siglo XX, surgió un fenómeno en el cual gente relató experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM, en las que encontraron alguna forma de realidad más allá de la muerte. La medicina moderna tituló a estos sucesos el fenómeno Lázaro. Así se nombró por un personaje llamado Lázaro, a quien Jesús resucitó al cuarto día después de su muerte. ¿Pero qué son experiencias cercanas a la muerte? El doctor Long lo explica. Bien, como el nombre SM implica, esta gente ha vivido algún evento en el cual se han visto físicamente seriamente involucrados. Generalmente hay una grave enfermedad física que ocurre de repente u ocurre al final de una enfermedad crónica.
Las SM están frecuentemente asociadas con una cese de la actividad cardíaca o la actividad pulmonar o ambas. Y dado que 10 segundos después que el electroencefalograma registra un cero absoluto, es inexplicable para la medicina que quien experimenta una SM esté teniendo una experiencia consciente. Hay mucha más evidencia respaldando que algo está sucediendo en la SM, algo que la medicina no puede explicar. Hay gente ciega que experimenta SM y la mayoría de estas son experiencias visuales. Eso es absolutamente inexplicable médicamente. Esta es gente que son ciegos, quienes la primera vez en su vida que han tenido una experiencia en la que tienen visión y en la que pueden ver cosas de este mundo fue en sus SMs. No existe otra explicación para eso. Una y otra vez escuchamos relatos de gente que han tenido SMs y que sus conciencias se separan de sus cuerpos. Así, desde el punto ventajoso de esta separación, pueden ver y oír lo que está pasando a su alrededor mientras están siendo resucitados. Con frecuencia pueden ver el increíble detalle, los eventos que suceden a su entorno. Y de todos los que experimentaron SM y a quienes yo he entrevistado, aquellos que de hecho salieron a buscar verificación de lo que vieron mientras sus conciencias estaban separadas de sus cuerpos. Cada vez, con solo una excepción, lo que vieron u oyeron fue absolutamente correcto, y no hay explicación para ello, para esa separación entre la conciencia y el cuerpo, en el momento en que se está sufriendo un paro coronario pulmonar. Para la gente que piensa que las SM no son legítimas, desearía recordarles que hay al menos entre 12 y 15 millones de americanos que han tenido una SM. Este es un número tan grande de relatos sobre una experiencia que tanto afecta a sus vidas que, cualquiera sea la causa de la SM, sin importar cuál sea su idea del por qué ocurre, creo que no existen dudas que, dado la cantidad de vidas que ha impactado, que tiene sentido estudiarlo, es un fenómeno increíble. Y, una vez más, las implicancias son enormes. Melvin Morse experimentó esto en carne propia, médico del prestigioso Hospital Infantil de Seattle. La experiencia cercana a la muerte es, en realidad, la experiencia de la muerte. Todos tendremos esta experiencia cuando muramos. La interpretación de la experiencia está en disputa. Sin embargo, es un hecho científico. No es un sistema de creencia que tendremos esta experiencia cuando estemos muriendo. Ha habido tres estudios científicos importantes de la experiencia cercana a la muerte en los últimos 15 años, y todos estos tres estudios documentan que estas experiencias son reales y que nos ocurrirán a todos nosotros cuando muramos. De manera que las viejas ideas que estas experiencias son causadas por la falta de oxígeno al cerebro y que son alucinaciones causadas por el caos en el cerebro al momento de la muerte, o causada por las drogas que se le dan a los pacientes cuando los resucitamos, cuando están muriendo. Aquellas ideas eran, por supuesto, teorías científicas respetables que resultaron no ser verdad. De hecho, las experiencias cercanas a la muerte son el experimentar la muerte, y eso es un hecho científico, no una opinión. Pienso que, en términos de la consistencia de los testimonios de las experiencias, todo sugiere que la experiencia es una realidad, que no es puramente el producto de sustancias químicas en el cerebro, ya que a través de estudios conocemos bien los efectos de las drogas. Generalmente, si usted le da una droga a una persona y luego le da la misma droga a otra persona, obtendrá dos experiencias diferentes. Puede haber similitudes, pero no en el nivel de consistencia que usted encuentra con las ECMS. La ciencia no puede, sin embargo, responder nuestras preguntas sobre el más allá. Por eso, por ahora, nuestra mejor fuente de información son las experiencias de los que han muerto y visto el más allá. Como la historia de Daniel Ekechukwu, un pastor quien yació muerto en una morgue 3 días y vivió para contarlo. Encontrémoslo en Nigeria y veamos cómo resucitó de entre los muertos.
Hola chicos, ¿cómo están chicos? Navidad para la familia Quechucu fue siempre un tiempo de celebrar. Celebrar el nacimiento de Cristo y el amor de amigos y familia. Hola papá. Hola. Tengo una cabra para ti. Pero esta vez las cosas eran distintas. En la superficie todo parecía bien, pero por dentro Daniel estaba que hervía de furia y no se sentía dispuesto a perdonar. Se había peleado recientemente con su esposa y aún abrigaba un resentimiento. Tuve una disputa con mi esposa el jueves. Y la pequeña disputa que tuvimos se la achaqué a Elia. Luego, el jueves por la noche, Elia golpeó mi puerta. Fui incapaz de abrirle. El viernes por la mañana, ella golpeó mi puerta nuevamente. No, el viernes de mañana ella se despertó y yo salí. Me dijo, papi, buen día. No acepté, no quería hablarle. Me mantuve en silencio y me fui el viernes de mañana. Ella me ofendió, hizo algo malo, y yo estaba enojado con ella. Yo estaba fastidiado. El enojo de Daniel lo había enceguecido tanto que ni siquiera vio a su hijo ese día. Mami. Sí, hijo. ¿Dónde está papá? Fue a llevarle la cabra al abuelo en Owerri. ¿Cuándo vendrá papá? Pronto, vete a jugar. Daniel estaba muy distraído ese día, casi como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Daniel empezó a apurarse queriendo llegar a su casa. Todavía estaba muy enojado. Las calles del centro de las ciudades de Nigeria son malas. Un paseo a los altos, por decirlo así. Daniel sabía bien que debía conducir con cuidado. Pero ese día el auto parecía responder muy lentamente. Cuando estaba circulando por una calle de tierra, Daniel trató de frenar, pero no pasó nada. Daniel comenzó a bombear el pedal frenéticamente, pero sin éxito. Thank you.
Es así que él regresó lamentándose que el pastor está muerto, que él vio a un grupo de gente llevándolo en alto por sobre sus cabezas, yendo por las calles. Entonces, en el momento que le escuché gritar y que oí que el pastor está muerto, supe que es mi esposo. Comencé a correr. Corrí hacia el lugar donde ocurrió el accidente. Cuando Neca llegó a la escena del accidente, se enteró que Daniel estaba aún vivo, pero en estado muy grave. Los espectadores lo habían llevado al hospital local, donde Neca lo encontró. Luego de ser llevado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos del hospital Boronio, Daniel rehusó ser tratado. En cambio, insistió que se le llevara ante el doctor de su familia, allá lejos en Owerri. Lléveme del doctor Misereque. Es nuestro médico en Owerri. ¿Médico de familia? Es lo que él quiere. El cirujano del hospital le dijo a la esposa de Daniel, en términos que no dejaban dudas, que Daniel no estaba en condiciones de viajar, dado la extensión de sus heridas. Está sufriendo una contusión y no está en condiciones de saber qué es lo mejor para él. Pero a pesar de los ruegos del cirujano, Neca rehusó hacerle caso. Es lo que él quiere. Si él se va, me temo que morirá, inevitablemente. Nos dieron de baja esa noche. Dijeron que yo debía firmar y que lo estoy retirando bajo mi propia responsabilidad y riesgo. Entonces tuve que hacerlo. Y es así que lo llevamos a su médico particular en Owerri. En camino hacia allí, me llamó. Me dijo que debía hacerme cargo de la iglesia y el ministerio de nuestros hijos. Cuida del ministerio y los niños. ¡Shh! No hables. Puse la casa. No hables. Nuestro hijo tiene... Entonces la ambulancia nos transportaba desde el hospital a mí y a mi esposa. Íbamos a alta velocidad llevándome a otro hospital mejor. Entonces, de pronto sentí algo que me hizo mirar hacia arriba y vi a dos ángeles. Cuando Daniel vio a los dos ángeles, quiso hacérselo saber a su esposa. Pero el ángel indicó que debería permanecer callado. Inmediatamente Daniel perdió el habla. Neca comenzó a llorar, temiendo que Daniel iba a morir. Los ángeles tomaron a Daniel por sus hombros y lo elevaron fuera de la ambulancia. De pronto, Daniel se encontró en otro sitio con uno de los ángeles. Daniel, tengo mucho que mostrarte. Al mirar afuera, Daniel vio una multitud que se había reunido en un lugar, y su apariencia era como la de los ángeles. Su color era blanco puro, y sus cuerpos parecían brillar de tan radiantes. Dada su apariencia similar, Daniel pensó que estaba viendo una reunión de ángeles. Mientras tanto, la ambulancia que transportaba al moribundo Daniel corre hacia la clínica Santa Eunice en Owerri. Neca y un amigo de la familia
esperaron conteniendo el aliento mientras el doctor José Anebungwa examinó al paciente. ¿Dónde está Neka? Ah, lo siento. Lo siento. No puedo hacer nada. Este es el certificado de defunción. Dale a los fúnebres. La ayudará, ¿sí? Lo siento. Luego, en ese lugar, vino el doctor y lo examinó. Y luego de examinarlo, descubrió que estaba muerto y que no hay más órganos que respiren. Todo ha cesado. ¿Deberíamos irnos o dejarlo en su morgue? Yo no le creí. Dije, no, mi marido no está muerto. No puede dejarme e irse así. Esta no es la reunión de los ángeles, Daniel. Es la asamblea de los santos. Las diferencias entre los santos y los ángeles son sutiles. Su color es un blanco puro brillante desde los cabellos a los pies. Pero la diferencia es que los ángeles tienen alas, mientras que los santos no. Los santos estaban adorando a Dios. Adoraron a Dios con una sola voz y levantaron sus manos mientras cantaban. Daniel oyó el sonido de muchos instrumentos y los sonidos eran algo que nunca antes había escuchado. Deseó unirse a esa gente y se movió hacia ellos, pero el ángel lo detuvo. Daniel, no vayas. Tengo mucho que mostrarte. Toma este cuaderno y anota todo lo que veas. La multitud que Daniel vio estaba mirando hacia una luz que brillaba como el sol. Era la fuente de toda la luz allí. Una luz densa y pesada que llegaba hacia ellos desde arriba. Ahora están todos mirando a esa luz como si estuvieran viendo algo allí. Pero yo no puedo mirar a esa luz. No puedo mirar porque es muy peligroso para mis ojos. Entonces traté de mirar, agachándome, mirando a través de lo que ellos estaban mirando, pero no puedo mirar a través. El cuerpo de Daniel fue llevado a la morgue, donde Burlington Manu, el encargado de pompas fúnebres, hizo los arreglos para el entierro. Para el embalsamiento, necesitaré 1000 liras. Necesito guantes, su traje, también el ataúd listo. Y me dan un espacio de 2 días antes de venir por él. ¿Le parece bien? Fue el 30 de noviembre. Del 2001. Ese fue el día en que trajeron reverendo Daniel Eke. Murió en un accidente. Ese fue el día. Traído por el padre, señor Lawrence Eke Yuhua. Luego, después del tratamiento, le di algunas inyecciones, algunos mililitros, alrededor de... Esta es una jeringa de 5 mililitros. Usé cerca de 6 jeringas para los dedos de la mano y lo de los pies para tratarlos antes de embalsamarlo. El 30 de noviembre del 2001 es una fecha grabada para siempre en el corazón y la mente de Neka Ekechukwu. De hecho, ella lo recuerda muy bien. Ese mismo día todo fue terrible y horrible, y yo estaba penada.
Entonces las palabras de Dios aparecieron ante mí en Hebreos 11, versículo 35. Recobraron a sus muertos. Entonces cuando yo leí esta escritura, dije, recobraron a sus muertos, a sus muertos, a sus muertos. Comencé a meditar sobre estas palabras de Dios. Dije, a sus muertos. Mi esposo es uno de los cuerpos muertos vueltos a la vida. Debo llevarlo a la cruzada de Bonques para que pueda volver a la vida. Vayamos a visitar las mansiones que Jesús preparó para su pueblo. Inmediatamente, Daniel estaba en un lugar con mansiones que se extendían hasta donde los ojos podían ver. Era incomparable a cualquier cosa que él conocía en la tierra. Aunque su apariencia asimilaba edificios, la estructura era inusual, no hecha de ningún material terrestre. Parecían estar vivas, moviéndose. Daniel, Jesús ha completado su trabajo. Las mansiones están listas, pero los santos no están listos. Hubo el sonido de hermosas canciones y oraciones, y parecían venir de todo su alrededor. Daniel se preguntó de dónde venían los cánticos, pues no podía haber gente alguna allí. Daniel, la canción que estás escuchando es cantada por las flores. Cuando miró, Daniel vio a las flores meciéndose en respuesta a la música. Parecía, en verdad, como si ellas estuvieran aplaudiendo, gritando y alabando a Dios. Están esperando a los santos. Fue alrededor de a eso de la medianoche cuando salí. Comencé a oír un ruido allí. Me pregunté si quizás la gente de la iglesia aquella estaba realizando una cruzada o algo parecido. Seguí oyendo cánticos, alabanzas, aplausos. Pensé, parte de mi mente me dijo que bajara a la morgue. Ahora vamos a visitar el infierno. ¿Puedes ver las puertas del infierno? El ángel levantó su mano y cuando la bajó, las puertas se abrieron con un gran ruido. Daniel podía oír el llanto y los lamentos de mucha gente, pero no podía ver a ninguno de ellos.
Entonces la luz brilló desde el cuerpo del ángel hacia la oscuridad. Daniel pudo ver con más claridad. Había mucha gente allí, pero a diferencia de las almas en el paraíso, la apariencia de esta gente era como había sido en la tierra. Eran de todas las razas, culturas y nacionalidades. Cada persona parecía atrapada en su propio tormento, un tormento que continuaría por toda la eternidad, y ellos no podían comunicarse entre sí. Los sonidos de los llantos y lamentos eran casi ensordecedores. Pareció como si todos se dieran cuenta de la presencia de Daniel y comenzaron a gritar pidiéndole ayuda. Y le hablaban solo a Daniel como si no pudieran ver al ángel. Por favor, ayúdenme. Soy un pastor. Robé dinero de la iglesia, mentí. Ayúdame, por favor. Estoy preparado a arrepentirme, ayuda. Inmediatamente después que el pastor hizo su declaración, la fuerza que los estaba atormentando pareció incrementarse. La gente tenía carne, pero no sangre, y parecían estar casi quemándose, pero no se veían llamas. Gente que estaba comiendo su propia carne. Vomitaban lo que había comido y su carne volvía a crecer. Esto continuaba en un ciclo de tormento sin fin. Esa gente que se está comiendo a sí mismos practicó brujerías cuando estaba en la tierra. Se especializaron en comer carne humana y ahora se comerán a sí mismos por siempre. Están recogiendo lo que han sembrado. Ese lugar no es bueno para que vaya cualquier persona creada por Dios. Y Dios no hizo ese lugar para las personas. Hizo ese lugar para el diablo y sus agentes. Pero las personas empecinadas que desobedezcan a Dios, como el diablo, también irán allí. Dios no tuvo en mente poner personas en el infierno. Es un lugar peligroso y mortal. Lo hizo para el diablo y su gente. Lo que siguió a continuación fue la declaración terrible del ángel. Ni en sus más extravagantes sueños podría Daniel haberse imaginado que él escucharía su sentencia. Daniel, si el libro de tu vida fuera cerrado hoy, esta sería tu parte. No. Soy pastor. Yo soy nacido de nuevo. Y he predicado por todo este país. Este país. No puede ser. No, no, no puede ser. Suficiente. Daniel, camino al primer hospital, le estabas pidiendo a Dios que te perdone. Pero no querías perdonar a tu esposa. Y tus pecados no han sido perdonados. Es una cuestión de recoger lo que has sembrado. No puedes sembrar falta de perdón hacia tu mujer y recoger el perdón de Dios. Y al momento que el ángel hizo esta declaración, mi espíritu se convenció de que la sentencia pasada contra mí era justa. No dije no. Pues recordé que el jueves tuve una disputa con mi esposa y que la pequeña disputa que tuve con mi esposa se la achaqué a ella. Luego, el jueves por la noche, ella golpeó mi puerta. Fui incapaz de abrirle.
El viernes por la mañana, ella golpeó a mi puerta nuevamente. No, el viernes de mañana ella se despertó y yo salí. Me dijo, papi, buen día. No acepté, no quería hablarle. Me mantuve en silencio y me fui el viernes de mañana. ¿Entienden lo que digo? Pues mi esposa me provocó, me ofendió, hizo algo malo. Y yo estaba enojado con ella, yo estaba fastidiado. Y no acepté su saludo. Me fui el viernes, en mi viaje de regreso tuve el accidente y morí. Y ahora el ángel me dijo que mi esposa me había ofrecido y yo no perdoné a mi esposa y ahora vengo ante Dios a pedirle a Dios que me perdone y que yo no he perdonado y este lugar será lo que me corresponde. Me puse a llorar, pero no dije no, no rechacé la sentencia. La sentencia me pareció justa porque en mi corazón yo sabía que estaba enojado con mi esposa. Estaba pensando en lo que le haría. Pensaba, mi mujer me dio una bofetada, mi mujer me abofeteó. ¿Qué es lo que le voy a hacerle a ella? Es lo que soy. Estaba pensando en lo que le iba a hacer. Por eso, en mi corazón, yo estaba enfadado y creo que Dios estaba juzgando en mi corazón. Por eso me dijo que yo no perdoné a mi esposa y no soy perdonado. Yo lloraba, 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 gritaba y gritaba, pero no lloraba disculpándome. Lloraba diciendo solamente, mira y ve cómo he destruido mi alma. Mientras yo lloraba y gritaba, yo tenía mucho miedo. Las lágrimas me corrían por la cara. Tenía un gran pánico, ya que ese lugar no es bueno para nadie. Y, en la forma en que todo estaba sucediendo, si Dios quería ponerme dentro del infierno, nada podría evitarlo. Mientras estábamos discutiendo, miles de personas estaban siendo enviadas al infierno. Entonces yo llegué a la conclusión en mi corazón que yo debía hacer algo para asegurarme que mi marido es revivido. De mi creencia que él volvería a la vida si yo hiciera algo por él, haría un acto de fe y algo bueno resultaría de ello. Papá, papá. Llevémoslo a la iglesia. ¿Qué, Ginny? Llevemos el cuerpo de Dani a la iglesia. Querida mía, Daniel murió y se fue. Volverá a la vida, lo sé. El suegro de Neca rechazó su pedido de retirar el cuerpo de la morgue. Pero mientras tanto, en el otro lado del pueblo, las circunstancias se estaban volviendo milagrosamente en su favor. Temprano, a eso de las 5:30 o las 6, dejé mi casa y me dirigí a esa dirección. Siguiendo los pasos del padre, llegué allí. Cuando pregunté por el hombre, el señor Lawrence E.K. Muba, me dirigieron hacia él. Y le dije que retirara el cadáver que habían llevado a mi morgue. Me dijeron que él había muerto en un accidente y que había estado sangrando mucho. Entonces le pedí nuevamente que vinieran y retiraran el cuerpo, que yo he visto una especie de señales, que yo no sé qué hay de malo con ese cadáver. No quiero que nada me persiga y me atemorice. Este trabajo es un trabajo tedioso, es un trabajo peligroso. Buen día, Homa. ¿Qué necesitas? Quiero que retiren ese cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pasaron cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Del cuarto salían ruidos. Oh, cálmate. La música venía del pueblo. La gente está de fiesta. No tiene nada que ver con los muertos. No es así. ¿Qué sucedió? No es un sueño. Había música en la morgue. Dígame, joven, ¿estabas bebiendo anoche o qué? No bebí nada de nada. Lo que digo es la pura verdad. Entonces lo retiramos de la morgue, lo vestimos y lo pusimos dentro del ataúd y luego nos fuimos de O'Wherry y comenzamos el viaje a Onitsha. Esta gloriosa catedral, misión de la gracia de Dios. Donde nuestro reverendo Bonke está celebrando una cruzada. Y ellos dicen, dejemos que Bonke ore por él para que él vuelva a la vida. Yo comencé a reír. Les dije, ok, denme la cuenta.
Ella fue y me trajo la cuenta y me pagó. Entonces vestimos al cuerpo. Cuando vestí al cuerpo, llamé a mi asistente para que me ayudara. Ellos alquilaron una ambulancia y me trajeron el ataúd. Dije, ok, iré con ustedes, déjenme que presencie esto. Quizás es el poder de Dios o es otra cosa, pero yo lo quiero saber. Es así que cuando nosotros llegamos con la ambulancia, con la sirena sonando, se pusieron muy tensos. Vino la guardia de seguridad, pero como todos los guardias, ellos querían ver un permiso del gobierno local o el gobierno federal, que es el que los había enviado con Bonke. Ellos pensaron que nosotros éramos gente mala, como los que habían venido a ponerle una bomba a Bonke la primera vez. Comenzaron a darme empellones a la izquierda, a la derecha, al centro, y ahí estaba yo, aguantando todos sus empujones y sus tormentos. Me estaban insultando y llamándome toda clase de nombres. Fue en ese momento que les dije que él estaba muerto, que él también es un hombre de Dios. Ellos no deberían tratar de matarme. Él es un hombre de Dios que ha tenido un accidente y murió. Que ellos debían dejarnos llevarlo adentro para que Bonke pueda rezar por él. Y que yo creo que él volverá a la vida. Los guardias le rehusaron la entrada al lugar, por si ellos tenían una bomba. La procesión fue desviada hacia un cuarto atrás de la iglesia. Daniel fue tendido sobre una mesa de madera en el cuarto. La gente comenzó a orar por él, orando por su resurrección. Entonces el ángel me dijo que me iba a enviar de regreso a este mundo para advertir a esta generación, pues esta va a ser la última advertencia a esta generación. Y mientras las oraciones continuaban, su corazón comenzó a latir. La vida comenzó a retornar en su corazón. Continuamos orando, orábamos. Mientras sucedía todo esto, él comenzó gradualmente a respirar, pero su cuerpo estaba aún rígido. Me vi a mí mismo en manos de mucha gente. Estaba desnudo, solo tenía puestos los pantalones, me sacaron toda mi ropa, vi una multitud de gente, más de 20.000 personas. Miré hacia mi izquierda, hacia mi derecha, miré a todas partes, había gente gritando, llorando por todas partes. Algunos estaban dando alabanzas a Dios, algunos estaban llorando, así era, mientras yo miraba a mi alrededor, no podía comprender qué era lo que estaba pasando, porque para mí yo me estaba cayendo, y cuando abrí los ojos, vi muchas manos que me agarraban. Me dijeron que yo di un salto. Vi esta gran catedral. Era una catedral muy grande. Miré hacia mi izquierda, mi derecha, al frente y hacia atrás. Por todas partes, todo estaba lleno de gente. Algunos estaban diciendo ataúd, algunos decían morgue, algunos dijeron 3 días. Yo no podía entender lo que estaba pasando, porque no recordaba más de 15 minutos y por eso yo no sabía lo que querían decir con 3 días. Para mí, no había habido ni día ni noche, solo tenía presente este momento en que me encontraba. Entonces le dije a mi esposa, ¿qué está pasando? Me dijo que yo debería permanecer en silencio hasta que estuviéramos en casa. Me trajeron de vuelta a la casa, este lugar, con mi esposa. Y saben, luego cuando entré al dormitorio, era el 2 de diciembre. Le pregunté a mi esposa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué quieren decir con un ataúd? ¿Y los 2 días? ¿Y la morgue? ¿Qué está pasando? Entonces mi mujer comenzó a mirar a mi cuerpo, a donde me habían dado las inyecciones, y me dijo, papi, ¿sabes que has estado en la morgue por 3 días? Y ese es el certificado de defunción. Y cuando nos fuimos en la ambulancia, una vez más ellos fueron al hospital, donde el doctor confirmó que ahora yo estaba muerto. Esta vez ellos usaron su equipo para chequear, como ustedes pueden ver, chequearon el pulso, el corazón, todo, las pupilas de los ojos, todo según dice el doctor. Y luego de chequear todo, él confirmó que yo estaba totalmente muerto. Y entonces les dio el certificado para que pudieran llevarme de allí. Ustedes pueden ver que aquí dice retirado a la morgue. Retirado
Relatos como este resonaron mundialmente, causando olas también entre los médicos y los científicos. En el pasado, estas experiencias eran vistas como alucinaciones, causadas por las hormonas que produce el cuerpo. Pero los expertos no están tan convencidos. Las alucinaciones tienden a ser experiencias muy desordenadas y no se parecen en nada a las experiencias altamente ordenadas, estructuradas que uno tiene en una ASM. En mi sitio de internet, yo he preguntado específicamente, ¿fue la experiencia de alguna manera como un sueño? Y, en verdad, yo he llevado a cabo recientemente un estudio formal de esto. Los que han experimentado ASM son enfáticos cuando se les pregunta directamente, como yo lo he hecho, ¿fue la experiencia de alguna manera como un sueño? La respuesta es un no, categórico, no se parece ni a remotamente un sueño. Los sueños tienden a dar algunos saltos, tienden a carecer de estructura. Muy frecuentemente, un sueño terminará sin llegar a una conclusión lógica en la secuencia de eventos. Esto no ocurre con las ESMs, las cuales son altamente estructuradas, altamente ordenadas. Tienden a tener una parte inicial de la experiencia que es muy lógica, y al final de toda experiencia muy ordenada y estructurada, hay un fin muy ordenado y estructurado de la experiencia, y allí es cuando la experiencia termina. Las ESM no son nada parecido a un sueño. Si usted ha tenido una ESM aterrorizante como aquellas que yo he descrito, no hay duda que cuando usted tuvo esa experiencia, esto lo fuerza a que usted mire hacia su interior. Esto es algo que en verdad sacude su vida de manera muy radical. Usted debe en verdad detenerse a reflexionar y preguntarse, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que estaba en verdad sucediendo aquí? ¿Es esto la realidad? Verdaderamente, esto lo fuerza a usted a comprender la pregunta, ¿cuál es la realidad de lo que va a pasar cuando yo muera? El médico Kent, un médico ya jubilado, ha estudiado las ESM por muchos años, viajó mucho y escribió libros del tema. De los 300 casos que él estudió, un número alarmante informa de la existencia de un reino como el que vio Daniele Kechuku. Es verdaderamente un lugar horrible. Es un lugar donde la gente está aterrorizada, está asustada. La gente que ha visto ese infierno retroceden espantados, aún años después, por lo que han visto allí. Es un lugar de horror. Yo he entrevistado a probablemente más de 300 personas que han tenido esas experiencias, y todas ellas han sido cambiadas dramáticamente. Sus vidas han sido cambiadas por estas ESM. No se puede decir lo mismo de las alucinaciones. Las alucinaciones simplemente no son experiencias que cambian tu vida. Mientras que en una ESM, cuando te hacen encontrado con Jesucristo y has visto que ya sea el paraíso o el infierno, son experiencias dramáticas, imperecederas, que cambian tu vida. Y casi invariablemente la vida de esa gente es alterada dramáticamente como resultado de estas experiencias. Personalmente, y también dado que los relatos de cercanía a la muerte son tan remarcablemente similares, no solo entre sí, sino también similares a la Biblia, que yo creo personalmente que son eventos reales. Si usted lee hoy cualquier periódico, podrá leer acerca de gente que tiene una ESM de alguna clase, que dejan su cuerpo y van a lo largo de un túnel yendo hacia un lugar de luz. Son solo aquellos que se han podido acercar, muchos los que pueden reconocer a Jesucristo. Lo describen como de una altura de casi 6 pies, una tremenda cantidad de luz que emana de él, de su rostro, de sus pechos, de sus brazos y sus piernas. No es solo la presencia de Jesús, es el hecho que ellos lo sienten en la presencia de tanto amor. Mucha gente dice que nunca ha sentido algo así, nunca se han sentido tan rodeados completamente por un amor tan poderoso como este. Es en verdad un increíble amor. Aunque la investigación científica clarificó esto, solo los que experimentaron ellos mismos la vida después de la muerte nos pueden dar una pista de qué esperar al morir. Como Ian McCormack, un neozelandés, quien vivirá algo que le cambiará toda su vida como resultado de su encuentro con la misma muerte y el más allá. ¿Verdad o mentira? Usted decide, después de mirar este episodio. Oye, enamorado, son y me voy. Oye, enamorado.
1900, creo que fue unos años antes de 1980, vi una película llamada Verano sin fin, que mostraba a algunos chicos de California viajando con sus tablas de surf por todo el mundo, buscando el verano sin fin, sin inviernos y la ola perfecta. Cautivó mi corazón y pensé, sí, ese soy yo. Viajé por 2 años por Australia, el sureste de Asia, Bali, Sri Lanka, Malasia, y terminé viajando por mar hacia una isla llamada Mauritius. Y esta isla tiene unas olas muy buenas y es excelente para bucear. Hice surf, buceé y viví la vida de los pescadores nativos Simone y Daniel Dudon en un lugar llamado la Bahía del Tamarindo. Hola, muchachos. Hey, espera, Jan. ¿Vamos a ir a bucear esta noche? ¿Esta noche? Sí. Ah, el tipo no parece bueno. Es bueno. Ok. Cuando nos dirigimos hacia allí, se podía ver la fluorescencia en el agua. Cuando levantas agua con la mano y parece llena de burbujas, una noche hermosa. Entonces llegamos al Río Negro, que está sobre la barrera exterior de arrecifes, y nos zambullimos. Y comenzamos a encontrar langostas. ¿Qué es este pequeño? Si sacamos esto, me vuelvo a Nueva Zelanda. Hombre, no enciendas esto. ¿Por qué no? Despertarás a los tiburones. No hay problema, amigo. Estaba bastante oscuro cuando comenzaron a llegar las nubes, así que no había realmente luz de luna y las aguas estaban un poco agitadas. Mientras yo estaba buceando, en la isla me habían enseñado a bucear de noche. Y solía bucear en el arrecife exterior. Y mientras buceábamos, mirábamos con las linternas para buceo, pues los cangrejos y las langostas salen a ver la luz. Con tu linterna los ensegueces y solo tienes que aferrarlos con tu mano usando un guante de cuero.
Eché una mirada a mi alrededor en el agua, comenzando a distinguir algunas medusas con forma de cubo, con tentáculos como dedos. Yo pensé, ¿es eso una medusa? Debe ser. Entonces estiré el brazo y en verdad era una medusa. Mientras nadaba entre ellas, no tenía idea que había agarrado a la criatura que potencialmente es la mayor o la segunda más mortal conocida por el hombre, una medusa de forma de cubo. Era transparente, con forma acampanada, algo como un cubo debajo de la campana, el cual salen tentáculos. En verdad, yo pensé que parecía un calamar transparente, pero era una medusa de apariencia muy inusual. Algo golpeó contra mi brazo y me picó. Y sentí como si miles de voltios de electricidad pasaron por mi brazo y me sacudió en el agua. Mientras nadaba hacia mis amigos, comencé a ser picado por otras medusas más. Me picaron por cuarta vez. ¿Qué te pasa, Ian? Ian, ¿te sientes mal? ¿Dónde estás? ¿Cuántas? ¡Tres o cuatro! Una picadura y puedes morir. Ok, vengan aquí. Ya te tenemos. Ténganlo. Vayan por sobre el arrecife. Déjenlo allí y vuelvan rápido por nosotros. El brazo derecho flotaba paralizado en el agua cuando fui picado por la quinta vez. Cuando sentí eso, me dije a mí mismo, ¿qué es lo que he hecho para merecer este tipo de castigo o de retribución? Tuve como un aluvión de recuerdos de cosas malas que yo había hecho en mi vida y me encontré pensando, bueno, ¿para qué sirve pensar sobre eso? Ya sea lo que me merezco o no, me estoy muriendo. Mejor que mantenga la calma. Mientras un joven está remando llevándome por la laguna, yo estoy sentado allí tan calmo como es posible, pero ya siento el veneno que circula hacia mis riñones como si alguien me ha dado un puñetazo en la espalda, mientras que el veneno continúa circulando por el lado derecho de mi cuerpo. Cuando tocamos la playa, el joven me indica por gesto que salga del bote. Yo tomo un paso adelante y mi pierna derecha se dobla vencida por el peso. Me doy cuenta que el veneno ya ha comenzado a paralizar el lado derecho de mi cuerpo. Y este joven me acarrea por la arena de la playa con mucho trabajo. ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre, hombre! ¡Eh, hombre! Ahora vas a ponerte bien. ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! Ahora vas a ponerte bien. ¡Ahora vas a ponerte bien! ¡Eh, hombre! Me di cuenta que temía por sus hermanos en el arrecife. Me dejé yacer en la arena. Comencé a sentirme muy débil y cansado. Sentí que mis ojos comenzaban a cerrarse. Y cuando comenzaron a hacerlo, sentí que una voz me decía, «Hijo, si cierras tus ojos, no te despertarás nunca más». Exclamé, «¿Qué? ¿Quién dijo eso?».
Entonces miré a mi derecha, esperando ver un hombre de pie cerca a mí, pero no había nadie allí. Muy extraño. Yo sabía que había escuchado una voz que me decía, si cierras tus ojos, no te despertarás nunca más. Eso significa que me moriré. ¿Qué estás haciendo tratando de dormirte aquí? ¡Idiota! Esto es un estado de coma. No puedes darte el lujo de dormir. Necesitas un suero antiveneno. Y yo sabía de esto cuando era un guardia salvavidas. Pero aquí estoy confrontado con el hecho de que este veneno me está adormeciéndome. Y no me doy cuenta que estoy al borde de una coma. Y de lo que creo, una muerte cierta. Entonces me levanté, luché lo mejor que pude contra la muerte que estaba tratando de vencerme y encontré que mi pierna izquierda tenía todavía la fuerza suficiente como para soportar mi peso. Usé mi pierna derecha como soporte y puse todo mi peso en el lado izquierdo de mi cuerpo y rengué hacia la calle buscando ayuda. Si cierras tus ojos, no despertarás nunca más. Estoy bien. ¿Terminaron tus clientes? ¡Hey, mira ese tipo! Otro que hace surf borracho. ¡Hey, ayúdame! Por favor, llama al hospital. ¿Tienes dinero? Sí, te pagaré. ¿Cuánto tienes? 50. 100 dólares. Lo que sea. Ustedes beben demasiado. Mientras se alejaban encendiendo un cigarrillo, ignorándome, escuché esa voz que me hablaba de nuevo. Me dijo, hijo, ¿estás dispuesto a rogar por tu vida? Por favor. Por favor. Por favor. ¿Cuánto tienes contigo? Yo te pagaré. Yo te pagaré. ¿Cómo vas a pagarme? No te preocupes, yo te pagaré, te lo prometo. ¿Dónde vives? Vivo en Mangalo, Bahía Tamarindo. Ok, te dejaré en el Hotel Tamarind Bay. No, espera. Hospital. Tú no tienes dinero, no voy a llevarte allí. No, por favor. Okay, págame. Dame el dinero. Por favor. ¿Tienes el dinero? Afuera, afuera, vete. Después. Vete, ¿por qué me haces esto? Salí rápido del taxi. No podía creer lo que me estaba sucediendo. Por favor. Mientras yacía allí, pude escuchar la voz familiar de Daniel, el buceador nativo del pueblo. Jan. Jan, ¿qué ha sucedido? Medusa. Ah, Medusa. Medusa. Te llevaré al hotel. Me tomó en sus brazos y me llevó adentro del hotel. Los dueños chinos del hotel habían cerrado el bar y estaban jugando a mahjong junto a la piscina mientras bebían su whisky. Yeah.
Espera acá, Ian. Que llame una ambulancia. Muchacho blanco. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? No. No, por favor. Hospital. Por favor. Necesito un hospital. Hospital. ¿Qué es esto? Muchacho estúpido. ¿Por qué te pones agujas? ¿Qué? Hijito, trae una manta. Tengo frío. Necesito una manta. Tengo frío. Estos tipos piensan que soy un drogadicto y yo aquí casi muerto. Estúpido muchacho, estúpido muchacho. Tengo frío. Tengo frío. Ayúdame. Aquí. Papá. Aquí, papá. Aquí. Acá. Trata de tomar un poco. Por favor. Súbeme en su auto. Súbeme en su auto. No, 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 no. De ninguna manera. Pienso que deberás esperar la ambulancia, ¿sí? Él quiere mi auto. Miré a otro lado. Sabía que si lo miraba me iba a poner como loco. Me dije a mí mismo, si sobrevivo esto, sos historia, hermano. Quiero decir que estaba furioso. Estoy mirando a otra parte, pensando lo que le voy a hacer si sobrevivo esto, cuando para mi gran sorpresa, una ambulancia llega rápidamente al estacionamiento. Dense prisa, una medusa, apúrense. ¿Una medusa? Tengan cuidado con él. Está todo bien, no te preocupes, todo va a salir bien. Mientras corríamos hacia el hospital, vi en el interior de la ambulancia a quien aparentaba ser un niño pequeño con cabellos muy blancos. Veo partes de la vida del niño de los cabellos blancos, entonces me doy cuenta que lo que estoy viendo soy yo mismo. Estas son partes de mi propia vida privada. Tan cerca estoy de la muerte. En mi mente hice un chequeo mental de mis signos vitales. Mi mente me dijo que estoy muy cerca de la muerte. Mientras estoy yaciendo allí pensando, ¿puede ser que no sobreviva? Mientras estoy yaciendo allí, sin ninguna idea de qué hacer ahora, vi aparecer frente a mí la visión de mi madre. Ella me miró a los ojos y me dijo estas palabras. Ian, no importa lo que hayas hecho en tu vida, hijo. No importa cuán lejos de Dios puedes estar. Si tú llamas a Dios desde tu corazón, Dios te escuchará y Dios te perdonará, hijo. Y pensé, bueno, si hay un Dios, ¿cuál es? Yo he visto miles. He viajado a través de Candish, Sri Lanka, pasé por Bora, en Bature, he estado en tantos sitios tan diferentes, y yo estoy yaciendo allí, pensando, ok Dios, si tú eres real, muéstrate. Yo solía decir, a menos que yo vea a Dios, no oraré. Mientras yazco allí, diciendo muéstrate y oraré, ninguna cara apareció. Mi madre seguía diciendo, reza desde tu corazón. Dios. Sí, si eres real. Sí, sí, esto es real. Ayúdame a orar. A orar la plegaria que yo recuerdo. Recuerdo al Padre Nuestro. Cuando dije eso, las palabras comenzaron a aparecer frente a mis ojos. Perdónanos nuestras deudas y pecados. Y pensé, ¿cómo podría Dios perdonarme? Quiero decir, es demasiado tarde, he hecho tantas cosas malas.
Dios si eres real. ¿Y me oyes? Por favor, perdóname. Más palabras aparecieron. Perdona a aquellos que han transgredido y pecado contra ti. Yo pensé que eso quería decir perdonar a otra gente, pero yo puedo hacer eso. No soy una persona vengativa por naturaleza. Dios, yo puedo perdonar a cualquiera, no importa lo que la gente me haya hecho. Yo perdono a aquellos que me han pecado contra mí. Cuando dije eso, la cara del indio conductor de taxi se apareció frente a mí. Y pensé, ¿qué está haciendo este hombre aquí? Y una voz me dijo, ¿puedes perdonar a este hombre por empujarte fuera de su taxi esta noche y dejarte por muerto al costado del camino? Yo pensé, no, debes estar bromeando. ¿Cómo perdonarlo? Quiero decir, yo estaba furioso con ese hombre. E inmediatamente se me apareció la cara del hombre chino. Pensé, ¿qué está haciendo a este aquí ahora? La voz dijo, ¿perdonás a este hombre por no llevarte en su auto esta noche y dejarte a que mueras en el hotel? Yo pensé, no. Cuando vi las caras de esos hombres, pensé, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto no es el palabrerío de una plegaria. Yo podría estar en verdad hablando con alguien que podría ser Dios. Esa voz está en realidad personalizando esta plegaria para mí. Dios, si me perdona mis pecados, yo perdonaré a aquellos hombres. Sus caras desaparecieron instantáneamente. Me vinieron a la mente las palabras que seguían, haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y pensé, ¿tu voluntad? Yo he obtenido lo que yo deseo. Entonces dije, Dios, necesito conocer tu voluntad, pero si tú me ayudas a sobrepasar esto, buscaré tu voluntad, la encontraré y te seguiré. Te honraré todos los días de mi vida. Ni bien dije eso, el Padre Nuestro entero se apareció ante mí, y por primera vez en mi vida, tuve la revelación total de lo que esto significa. Que venga tu reino, que se cumpla tu voluntad. Y mientras estaba yaciendo allí, sentí que una paz maravillosa se posaba en mí. Supe entonces en el fondo de mi corazón que la plegaria había cambiado de algo que yo había rezado tantas veces como una rutina, sin pensar, siguiendo la liturgia, había cambiado dramáticamente y que ahora yo estaba rezando desde mi corazón. ¿Qué ha pasado? ¿De qué padece? Picadura, una medusa. ¿Medusa? Señor, ¿puede usted oírme? Prepare las antitoxinas. Señor, ¿puede usted oírme? Tenga las antitoxinas listas. Doctor, no puedo encontrar la vena. Trátala en la mano. Vamos, tómala de esta manera. Palmado en la mano, así. Bueno, ya está. Es todo lo que podemos hacer por usted ahora. Luche contra el veneno, no se rinda. Pero yo me sentí como si me estaba yendo. Era terrible, realmente atemorizante. Uno puede escuchar todo. Mientras yacía allí, escuchando a los doctores, enfermeras y ordenanzas a mi alrededor, comenzó a hacerse difícil para mí el mantener mis ojos abiertos. No podía mantener los ojos abiertos. Recuerdo haberlo cerrado, pensando, descansaré por un momento y luego trataré nuevamente.
Cuando lo hice así, sentí como una sensación de liberación. La batalla por permanecer vivo había terminado. Repentinamente me encontré que estaba en posición erguida, bien despierto. Yo sabía que estaba despierto. El problema era que a mi alrededor había una oscuridad total. Y mi primer pensamiento fue, ¿por qué razón apagaron la luz los doctores? ¿Qué clase de hospital es este? Mientras estaba allí parado preguntándome por cuánto tiempo había estado dormido mientras la luz estaba apagada, pensé, bueno, no te asustes, deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Quizá te has despertado demasiado rápido. Así que seguí mirando, pensando que mis pupilas se habían dilatado. Ninguna luz, no puedo ver nada. Estaba totalmente oscuro, como en un cuarto cerrado y sin luz. Pensé, ok, debe haber alguna luz en alguna parte por aquí. Así que di una vuelta completa para ver si podía ver alguna luz. No pude ver nada. Cuando fui hacia mi derecha no pude encontrar la pared. Pensé, esto es extraño, ¿me han cambiado de cuarto? Así que comencé a moverme hacia la izquierda, tanteando con mis manos tratando de encontrar mi cama. No la pude encontrar. Pensé, pedazo de idiota, ahora has perdido tu cama. ¿Cómo te las arreglaste para lograr eso? Y mientras estoy tanteando a mi alrededor tratando de encontrar mi cama, se me ocurrió la idea de que está tan oscuro aquí que ni siquiera puedo abrir mis manos frente a mí. Así que levanté mis manos hacia donde me parece que estaba mi cara y mis manos parecen atravesarme como si yo no tuviera un cuerpo. Pensé, eso es imposible, ¿cómo no puedo encontrar mi cabeza? Traté de tocar mi cuerpo y absolutamente nada. ¿Qué demonios está pasando? Es como si yo estuviese fuera de mi cuerpo, como si yo fuera transparente, pero sin embargo aún tengo la sensación de que soy un ser humano que está parado allí. Ian, quien soy yo, aparenta estar parado allí. ¿Qué ha sucedido? Y mientras estaba parado allí, comencé a sentir una sensación que había algo hacia mi derecha que me estaba mirando. Sentí que había algo, como unos ojos invisibles frente a mí que me estaban mirando. En la oscuridad sentí una presencia maligna, un espíritu maligno, espantoso, que invadía la atmósfera a mi alrededor. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Cállate! ¿Dónde? En el infierno. Y ahora cállate. Y mientras estoy parado allí dándome cuenta que yo podría estar de veras en el infierno, un haz de luz radiante se filtra desde arriba de la oscuridad que me rodea. Cuando esta luz toca mi cara, sentí una presencia impresionante pasando a través de mí, y mi cuerpo entero pareció elevarse del piso y ser trasladado hacia este resplandor luminoso. Y mientras me está atrayendo, veo que esto viene de una forma circular lejana que está arriba de mí. Me siento como una pizca de polvo que es atraída hacia esa luz. Y mientras estoy volando atraído por esa luz, estoy pensando, ¿es esto real? Miré hacia atrás por sobre mi hombro y pude ver a lo lejos y abajo mío la oscuridad. Sin entender todavía qué era esa luz, comencé a penetrar en ella. Y ahora pude ver que me encontraba en un túnel, y mirando hacia adelante, pude ver a su extremo la fuente del resplandor. Mi primer pensamiento fue que este era el centro del universo. Mira ese resplandor, ve qué poder viene de él. Y mientras me muevo hacia ese resplandor, veo que una nueva oleada de luz sale de él. Y cuando esta nueva oleada de luz sale de su fuente y me toca, sentí calidez y confort. Todo el temor y la oscuridad simplemente desaparecieron y sentí como si una luz viviente pasara a través de mí. Haces de luz salieron de esa fuente, que es como un fuego blanco, un resplandor fenomenal en el núcleo. Y vi que desde allí sale una luz brillante que penetra todo. Pensé que hasta las estrellas del universo, aún las constelaciones deben tomar su fuente de energía en este punto central. ¿Qué es esa luz? ¿Hay alguien allí, rodeado por este resplandor? Mientras me preguntaba esto en mi mente, una voz, surgiendo del centro de la luz, me habló.
En el momento que escuché esa voz, reconocí que esa era la misma voz que me había hablado dentro de la ambulancia, diciéndome el Padre Nuestro y preguntándome si lo podría perdonar. Y él me dijo, Ian, ¿deseas regresar? Si deseas regresar, debes ver las cosas de otra manera. Aparecieron palabras frente a mis ojos. Dios es la luz, y en Él no hay oscuridad para nada. Yo pensé, Dios es luz. ¿Puede esta luz que veo ser en verdad Dios? Y aquí no hay oscuridad en absoluto. Recién acabo de salir de la oscuridad. Quien quiera que este ser sea, Él está completamente separado de la oscuridad. No veo sombra alguna, no veo mal alguno, solo veo un puro resplandor blanco, y Él conoce mi nombre. ¿Puede ser posible que yo esté en verdad en presencia de Dios, hablando con Dios? Pensé, si lo es, Él debe poder ver mi espíritu totalmente desnudo. Él puede ver todo. Comencé a retirarme, y mientras comencé a retirarme hacia la oscuridad del otro extremo del túnel, vi como las olas de luz surgían del centro. Esperaba que me tocaran y me enviaran de regreso al pozo. Pero cuando esas olas emanaban, a menudo pasaban a través de mí, y todo lo que pasó es que recibí amor. Ese amor hizo que yo me pusiera a lloriquear. Estaba en verdad echando ríos de lágrimas de mis ojos. Pude sentirme aceptado. Dije, Dios, tú no puedes amarme. Te he maldecido. Pero vino más amor. Le dije, he cometido todo tipo de pecados. He fornicado, me he drogado. Más amor. Y mientras ese amor continuaba llegando, divulgué literalmente todo lo que sabía eran los actos más pecaminosos de mi vida. Y luego la luz se abrió, y percibí que podía ver en su centro los pies desnudos de un hombre que estaba allí de pie. Alrededor de sus tobillos se habían vestiduras de un blanco resplandeciente. No eran vestiduras de tela, sino que eran vestiduras de luz. Cuando vi esto, comencé a levantar mis ojos hasta que pude ver el pecho de este hombre. Sus brazos estaban extendidos como si me estuvieran dando una bienvenida radiante. Y mientras yo lo miraba, supe que estaba viendo a Dios. Tal. Te quedas absolutamente asombrado. No te puedes preparar de manera alguna para esto. No puedes estar preparado para ver esto. Yo estaba parado allí absolutamente maravillado. Cuando levanté la vista hacia su cabeza, pude ver que sus cabellos eran de un blanco radiante. De su cara parecía emanar luz. Toda su cara emanaba luz. Tú no puedes ver sus rasgos, ya que la luz es 7 a 10 veces más poderosa que cualquier luz que yo he visto. Y esta luz radiaba de toda su cara. Comencé a acercarme a él y me pregunté, si podría ver tan solo su cara, ¿sabré quién es Dios? Cuando llegué a unos metros de su presencia, mi cara comenzó a entrar en el haz de su luz, pero la luz no me lastimó los ojos. Es como si pudiera mirar hacia dentro de ella. Entonces acerqué mi cara a su cara con la esperanza de poder pasar a través de ese velo de luz, y cuando mi cara pasó, él se movió repentinamente. Vi una apertura de forma circular como una ventana o una puerta hacia la eternidad. Cuando miré a través de ella, pude ver que se abría frente a mí una nueva tierra. Era como estar de pie en el umbral de la eternidad y yo le estaba dando un vistazo. Mientras estoy mirando, puedo ver pastos con la misma luz y vida que emanan ellos. Puedo ver flores, campos. Supe que si camino sobre el pasto, no lo dañaría. ¡Qué color! ¡Qué energía y qué vida emanaba de ellos! ¡Era asombroso! Veo un río de aguas cristalinas, árboles que crecen a sus orillas, bajas colinas hacia la izquierda. Miré hacia mi derecha, montañas a lo lejos, un cielo azul, muy límpido. Estoy allí de pie y me estoy diciendo a mí mismo, ¡esto es el paraíso! Mientras estoy mirando, sé que yo pertenezco en este lugar. Es como si supiera que yo había sido creado por Dios para vivir aquí. Pensé, ¿por qué no nací aquí en el primer lugar? ¿Por qué nací en la tierra? Supe que había llegado a mi hogar. Supe que yo había viajado por el mundo buscando ese paraíso, y que ahora el paraíso estaba frente a mí. Pensé, he llegado a casa. Estoy en casa. Cuando comencé a entrar en él, su presencia se interpuso y me bloqueó el camino. Él me preguntó, Ian, ahora que lo has visto,
¿Deseas entrar o deseas regresar? Dios. Soy soltero. No tengo niños. No. No, no tengo nada allí. No quiero regresar. Cuando miré hacia atrás, para mi asombro, Dios me mostró la única persona que me había amado. En el momento que vi a mi madre, inmediatamente detrás de mí, lloré. Pensé que no solo le había mentido a Dios, pero que hay alguien que me ama. Y pensé, si estoy muerto y esto está en verdad sucediendo, y si entro en el paraíso y a la presencia de Dios, ¿podrá saber mi madre que su hijo tan hedonista oró en esa ambulancia, arrepentido de sus pecados y que entregó su vida a Dios, y Dios escuchó a ese joven y lo llamó al paraíso? Pensé que mi madre iba a pensar que su hijo fue al infierno. Pensé que iría a recibir un telegrama o un telex que decía, su hijo murió anoche. ¿Quiere usted recibir sus restos en una caja o en un jarrón con sus cenizas? Pensé que si eso pasara podría destruirla. Ella ha sufrido tanto, ha perdido su familia, y entonces yo pensé, qué bien me estoy comportando. ¿Cuán egoísta sería que yo entrara en el paraíso y dejara que mi madre me enterrara pensando que me fui al infierno? Deseo regresar. Instantáneamente me encontré de regreso en mi forma física en el hospital con el doctor que había estado trabajando en mi cuerpo. Estaba sosteniendo mi pie derecho en alto, mientras con un instrumento filoso, como un cuchillo o un escalpelo, me pinchaba la planta del pie. Pero yo no sentía nada. Era como si él estuviera pinchando un trozo de carne muerta. Enfermera. Pude oír la voz de Dios interrumpiendo mis ideas. Él me dijo, hijo, acabo de devolverte tu vida. ¿Qué? Acabo de ver a Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Sentí un impulso de poder que corría por mi interior. Era como un bajo voltaje de electricidad. Sentí que mi cuerpo comenzaba a estar sensible nuevamente y después de unas pocas horas yo ya estaba totalmente sanado. Pregunté, Dios, ¿en qué me he convertido? Él me dijo, eres un cristiano nacido de nuevo. Él me dijo, tú solo has podido salir porque tus pecados te han sido perdonados y la sangre de Cristo te ha cubierto. El sacrificio, la expiación de Cristo Jesús ha cubierto tus pecados. Tú caminaste en su presencia como si fueras tan blanco como la nieve. Le dije que Jesús se había puesto a un lado. Él me dijo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 18. Dios ha creado un nuevo paraíso y una nueva tierra para aquellos que lo aman. Él dijo, toda esta tierra desaparecerá, este cuerpo desaparecerá. Pero Dios me dijo, estar ausente de tu cuerpo es estar en la presencia del Señor. Muerte, ¿dónde está tu puñalada? La muerte engullida. ¿Cómo? A través del poder de la resurrección de Jesús. La puñalada de la muerte es el pecado, pero el regalo de Dios es que a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, se les perdonarán sus pecados, y ellos entrarán en la eternidad. Vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿A quién tengo además de ti, Señor? Y solo pude decir, vaya. Él me dijo, una nueva tierra y un nuevo cielo y una nueva Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios. Descenderá de los nuevos cielos hacia la nueva tierra y no habrá más enfermedades, no más sufrimientos, no más muerte y no más guerra. Y habitaremos con Él por toda la eternidad. Y hay un río de vida que fluye del trono de Dios y aquellos que beben de Él reciben la vida eterna. ¿Lo ven? Es muy, muy fácil ir al cielo. Simplemente la Biblia habla de nacer de nuevo, de recibir a Jesús en tu corazón, de recibir al Espíritu Santo en tu corazón y convertirte simplemente en una nueva creación.
Todas estas son palabras técnicas, pero es muy simple. Tú simplemente tienes que decir esta simple pequeña plegaria al Señor para pedir al Señor que venga a tu vida, que se haga cargo de tu vida, aceptarlo como el Señor y aceptar que Él murió por nosotros. Y entonces tú irás al paraíso. Es así de simple. Jesús dijo que tú puedes convertirte. En el libro está escrito que podemos ser salvados. Jesús habló de nacer de nuevo. Me sucedió a mí hace 26 años y en ese momento mi vida cambió para siempre. Pues yo creo que la gente debería saber que hay un lugar que hay que evitar. Para ser honesto, había dos ladrones con él allí. Uno se rió de Jesús en la cruz y ahora está en el infierno. Y el otro dijo una corta plegaria a Jesús en la cruz y él está ahora en el paraíso. Gran diferencia y es para siempre. Quizás lo más irresistible, la única verdadera evidencia, son los relatos de experiencias. Las historias que hemos visto hoy de Daniel Ekechukwu, Anya McCormick, cambiaron nuestras percepciones de la muerte y la vida en el más allá. Dios, diablo, un reino de las tinieblas, un reino de la luz, verdad o mentira. Usted decide. Y cualquier decisión usted haga, basada en lo que usted vio, hay una cosa clara. Lo que hacemos en la tierra tendrá repercusión a través de la eternidad. Soy Ron Bailey. Gracias por mirar El Fenómeno Lázaro.